Así que salga bien guapo yo porque están todas las muchachas. Photoshop, ¿eh? Sí, con, eso, milagros, con eso lo arreglamos. A ver cómo le hace. ¿Vas ahí de lejos? Sí. Julio, aprovecha que ya se va Manuel, que te venga. Sí, córrele. Es como el, la gallina, ¿no? Que no sabía. Sí. Sí, yo estuvimos una vez en una granja didáctica en Alemania y niños de ciudad iban a la granja y no sabían que de dónde venía el huevo que ellos consumen en su casa. Y cuando ven que una gallina está sacando un huevo, no se querían atrever a comerse otra vez el huevo. ¿Yo cómo voy a comer algo que sale un día de un animal? ¿Y la carne de dónde crees que viene? Hay que matar al animal. No sabían que se mata a un animal. No hay aplicación de Android para eso. No hay aplicación para cazador en Android o en iOS. Y deberíamos ver. Y buenas y le bebes con tus dos manos. No es pulque de esto, pero... ¿Cuál es el? Este sí es Corbalay. No, es pues, por ejemplo los chavillos fiesteros en lugar de meterse taurina, muy con cafeína y un montón de glucosa. El Red Bull, exacto. Esta es la receta que estoy dando hace rato. Es una cantidad de así soberbia de sacarina con glucosa, cafeína y taurina para estar los idiotas. Perdón, para estar despierto. Y con esto no. Y la desventaja de este es que, por ejemplo, pues, es diurético, y digo desventaja porque en el mundo de hoy en día eso es una desventaja. Esto es fibra, te machaca las tripas, te saca todo lo que no tiene que estar en su lugar ahí, atorado. Proteína, bueno, no sé, una cantidad tremenda. Este es muy, muy rico. Es un alimento completo. Es para traerlo en el morralito cuando estamos lanzando un poquito. Puras babas. Bueno, con permisito. Sí, la ¿Y demás? ¿Aquí hay más? No, mañana. Bueno. Pues ya, ¿qué? Nunca escucharé de mi que agárrate, mi madre, esta noche. Y tenemos cuarto para nosotros. Y la cama tiene ruedas. Y regadera. Regadera vamos a hacer. Sí, ese es lo poderoso. La mezcolanza. Ya le cocinó. Un maestro de Amatlán nos decía que muchas muchas de nuestras malestares es porque consumimos agua muerta o agua estancada. El agua tiene ánimo. Y, exacto, oxigenar el agua es darle vida al agua, entonces activa las moléculas al nivel atómico, protones, neutrones, del hidrógeno y oxígeno. Está, es un cochón, tío, recién. Agárrate.
Jóvenes solteros, no se acerquen por acá. Jóvenes solteros, ¿dónde? ¿Cómo no? Esos pequeños cachitos. De hecho, el más rico. ¿Qué tan viable es? ¿Qué tan viable es hacer unas 40 jarras de esto para los danzantes cuando vamos a la siguiente cámara? ¿Qué tan viable sale? ¿Cuánto sale? ¿En cuánto sale? Por ejemplo. ¿Y te marcó el dinero? Sí, no, pero me refiero a que nos llegan de 400 a 500 danzantes en este campo, el día de la fiesta, el 3 de mayo. Bueno, el domingo más tarde. Sí, mejor en la velación, no me marca. Se nos van dos, Bueno, yo digo, ¿no? Dos de agua, ¿sí? No, dos de 100, digo, de 70 litros. Se nos van 140, 150 litros de agua en una tandada. Entonces, costeándolo más o menos, ¿cómo saldría? Hola, amiga. Déjenos escucharla y te. Uno en el. Sí. De hecho, consideren que es económico. Dando sus características. Tengo hasta su folleto y su número de teléfono. Sí, pero para unos talleres para niños. Tendríamos que se darían unas pruebas y fueron un poco más grandes nada. ¿Más niñas? Niñas, dije niñas, no niños. ¿Niñas más? Pruébeme. ¿Sí? No, o sea, un grupo son 40 y luego llega otro grupo de 40. Que te enfocaron. El taller dura de 20 a 20. Pero no me dices el tiempo. Ajá, primero te doy, ¿no? Pero no, me marcó a las 7. Que me comunicó con ustedes a las 8 de ¿Y cuánta gente tienes? ¿Cuántos talleres puedes dar a la vez? Todos los días se lo acabaron. No, pero date cuenta que en una hora tenemos que dar 4 talleres. Pero en 9 módulos, 10 módulos. O sea, 10 talleres. Son 1000 niños. Ten acá. Por ejemplo, ¿qué va a haber un evento? No te vayas, Dios mío. Ay, se tomen ese primero. Tendrías que preparar 8 gente. Viene con mensaje infinito. La dinámica. El chiste tener el material. El es amarre. Tienen más y hacemos grupos de cada vez. ¿Y el material cuánto se lleva para...? Para un taller. También, si quieren, nada más que tenemos para taller. No, nada más la prueba, sí. Tiene que ser algo. Y también... Sí, a ti si no te digo así. Ya estás llevando. Pues es casi por 3 más bien la inversión sería en estas. Eso sí va a ser lo tenemos las grandes.
¿Cuántas tienes tú? Tiene algo muy picadito. Pero se pueden las más chicas, ¿no? Para los talleres. ¿Tres? Porque es pues pregunta. Pues esto vamos a ver, ¿no? Hay que costearlo porque sí, igual es cierto. Pero sí, no deberíamos costearlo en estas horas que vamos a estar juntos. Porque es el 30. O ver a gente porque hay que prepararla. Si nos dan la oportunidad de participar juntos, vamos a hacer una... ¿El rito? Será una representación. La presentación del rito. Y de lo que es el origen del cacao. En el mayas. ¿Qué hacíamos antes del cacao? Después, ¿qué hacían los españoles cuando tomaban el cacao? ¿Y en qué tiempo? Organizaban unas parchangas. ¿En qué tiempo se hace eso? 40 minutos. Es más reciente. Lo que pasa es que el cacao sale de México no luego que llega Cortés. Sale hasta el siglo XVII. Estamos hablando de finales de 1600. Sale antes, los mayas que che salen con... Son los que se lleva la expedición a España, sí, es cierto. Pero de ahí de España no sale el resto de Europa sino hasta 100 años después. Ahí se quedan. Con la información que ustedes me dieron, ¿se recuerdan un poquito? Sí, vamos a bueno, ya lo hemos hecho para hacer la presentación. Se caracterizan y todo. Sí. Sale de España. Yo soy el que narro. ¿Qué relación se hace entre maíz, cacao y los gemelos Hunapu y Shwanaki? ¿Están relacionados? Esos abuelos tienen dos primeros y dos gemelos que no tienen que no tienen dos veces tenían a Hunapu, que es el dios del maíz. Y el Popol Vuh no nos dice qué onda con él. No nos dice que Hunapu es el dios del maíz, pero el cacao queda, ¿no? Se enfocan en él, pero sí son una dualidad. Exacto, y la característica de eso es que todas las bebidas de cacao son chilate de Guerrero, el tejate de Oaxaca, el popo de Veracruz. Como el 8 de junio, estaba celebrando el Día de las Madres en el centro de Comisiones. No, ya regué la comida. A ver, la cantidad de tela y el vaso. Híjole. Esta no nos va a servir. Pero la tela la puse. Ya la vimos, ya la hicimos gastar. Este sí está perfecto. Esto no era para nosotros. Es para...